Vamos con Linda. Tenía 9 semanas de embarazo cuando sufrió lamentablemente un accidente vehicular. Y denuncia que en una negligencia médica después del accidente, llega una negligencia médica, le cambió por completo la existencia. Hoy nos enteramos que creces dentro de mí. Quiero que sepas que es el sentimiento más inesperado y hermoso que existe en cada universo. Bienvenido a esta maravillosa vida. Te amamos. Desde el 19 de abril, la vida de Linda y su esposo no fue la misma. Tuvimos un accidente en carretera. Estaba embarazada de 9 semanas. En cuanto me bajo del carro, pues me duele muchísimo el abdomen. Recuerdo que despierto en una ambulancia. Me dicen que los latidos del bebé y todo está bien, pero que me van a trasladar al hospital más cercano. Al ser privado, imaginaron que la atención sería oportuna e inmediata. Llegué al hospital como a las 4 de la tarde. Fui atendida hasta las 9 y media de la noche. Durante las más de 5 horas de espera, dice, solo le revisaron signos vitales y oxigenación. Ya cuando llega la especialista, solo llega a decirme como, pues ya tuviste una hemorragia muy fuerte, no hay otra cosa que hacer más que un legrado. No es lo que quieres escuchar, ¿no? No es lo que esperas escuchar cuando estás formando una vida. Al siguiente día, recuerda que los malestares empeoraron y logró percatarse de muchas irregularidades que la preocuparon aún más. Enfermeros que se espantan cuando me desmayaba, hasta gusanos en la comida que encuentran 2 perforaciones, una en el útero y una en la capita externa del intestino grueso. Pues la suturan y ya pues salgo de quirófano. El director del hospital me aceptó que había una negligencia desde mi momento de ingreso, firmó un documento haciéndose responsable de todas las situaciones y que por mala atención pues puede ser que haya perdido a mi bebé. Para ellos, esta mala experiencia les confirma que la manera en que opera este hospital no es digna para ningún paciente, por lo que hacen un llamado. Quiero levantar la voz para que ninguna otra persona tenga que pasar por una situación similar o peor y para que él y los responsables de mi atención también, no pueden seguir ejerciendo de esa manera, poniendo en riesgo vida, salud. O sea, quiero llevar esto a instancias legales. Posata, nos dejaste una plumita como pista de que eres un regalo del cielo. Te amamos, te amamos. Historia compleja y dura, porque cuando te dicen que vas a ir a dar a un hospital de gobierno, la gente, aunque sean ateos, se persignan porque no saben cómo les va a ir por la fama que tiene un hospital de gobierno. Cabe mencionar que hay muy buenos médicos, muy buena atención, pero la historia general y la sensación siempre es que si es de gobierno te van a atender a lo burócrata. Al llegar al hospital privado esperan una atención de primera porque van a pagar por todos los servicios y hay una aseguradora en todo esto. De 4 de la tarde a 9 de la noche empezó la primera. Llegó una ginecóloga que atendió mal. El esposo de la ginecóloga también llegó. Y llegó un tercer ginecólogo que dijo, esto está mal hecho. O sea, 3 ginecólogos para darse cuenta después de tantas horas que estaban mal hechas las cosas. La petición es muy seria, muy seria. El director del hospital, que no fue el que al final de cuentas atendió, pero es el director del hospital, firmó una carta donde está consciente de la negligencia que se vivió y acepta, por lo que solicitan apoyo para proceder legalmente. El mismo director del hospital. Que esto ya es un gran avance para la CONAMED, para la CONDUCEF, uno de los seguros, y muy en especial para la Fiscalía, para José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia en el Estado de México. Vaya un fuerte abrazo y gracias por la atención y ojalá que se le pueda dar una gran atención a esto. Y de ser cierto, vimos los gusanos en el plato. Yo tengo que en este momento quedarme con la idea, porque a mí no me consta, de que yo no estuve ahí, pero ella me está diciendo que hay gusanos y que ese gusano lo grabó dentro del hospital. Que mire, es un gusano de fruta. Lo que veo es un gusano de fruta. Puede pasar. Puede. Ahí está. Dale movimiento, ponle play. Y se mueve. Ahí está. Es frutero. Pero es alguien que no está revisando en la cocina y no tiene la asepsia. Ahí te van enseñando más cosas
que no son como debieran estar. Juan Antonio Orozco Montoya, encargado del despacho de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en tus manos para evitar que, por un lado, entre Fiscalía, porque si entra Fiscalía no entra CONDAMED, y ahí estamos. Oscar Jiménez Rosado, presidente de la CONDUCEF, ¿cuánta gente va por el seguro a dar ahí? Y de ser cierto que el hospital está tan mal, ¿quién se hace cargo de revisar ese hospital? Asume. Bueno, qué historia.